Bueno, muchachos, bienvenidos de regreso al canal. En el día de hoy vamos a hacer un videito rapidito por aquí. Vamos a comparar estas dos máquinas. Yada 164. Como pueden ver ahí, Yada Toys. Lo venden en Walmart. Mírenlos ahí. No, las puertas no le abren. Pero así, miren este otro. Este lo venden en Walgreens. El bonete aquí no es mate, como el pequeño. El grande tiene los aros negros. Al grande se le abren las puertas. Se pueden ver todos los detalles aquí adentro. El dash completamente como es original. Claro está que acá en Estados Unidos se vendió el Toyota Corolla con el guía en el otro lado. Su palanca ahí. Y dirán, ¿por qué se están comparando estos dos carros que son completamente diferentes? En realidad no lo son. Vamos a sacar este sticker de aquí. Miren la marca. Yada Toys, hecho en China, son de la misma compañía. Miren la diferencia. Yo diría que usaron un programa de computadora y básicamente replicaron todo, solamente lo agrandaron o lo hicieron más pequeño para hacer este. Claro está que en este no tiene el diferencial y es porque estos son de cuerdas, como pueden ver ahí. Las luces son de cristal. Atrás también. Miren eso. Tienen la misma calcomanía, aunque este no trajo la tablilla aquí. El primero que este lo encontré en blanco de la película. Lo pueden ver ahí. Si alguien se recuerda del nombre de la película, deje un comentario para que se lo diga a las demás personas. Y este también es de cuerda. La verdad que busque por el lado donde están las neveras y ahí van a encontrar el área donde tienen estos carritos. Se ve muy bien. Este salió en rojo. No sé si estos grandes salieron en rojo, pero este sí salió en rojo primero. Nunca lo conseguí. De lo más seguro tendré que buscarlo por eBay. Ahí lo tienen. Muchas gracias por visitar el canal y nos estamos viendo en el próximo video.